Hello, everybody. Hello, Good teacher. Evening. How are you? I'm fine. Very good. Tenemos aquí a Alex, volvió Hugo. Tenemos a Wilfredo. Está comiéndose Claudia. Very good. ¿Ya se pudo conectar de nuevo, Hugo? Hello. ¿No está aquí? Okay, very good. How are you, Alex? I'm fine. Okay, ahora está en la casa de nuevo, Alex. Yes. Yes. Yes, your house again. Very good, very good. So we have here Claudia. How are you, Claudia? Thank you, teacher. Very good. Wilfredo, how are you? I'm fine, thank you, teacher. Very good. And Hugo, ¿ya pudo conectar el audio? Hello, Hugo. Hello, Hugo, how are you? Un poquito slow the internet ahí con Hugo. Bueno. Vamos a ir incorporándonos ahorita. You don't have the audio. You're muted. Está en mute, Hugo. Por eso no le podemos escuchar. Hello, Hugo. Hello, teacher. How are you? How are you? Hello, teacher. Excellent. Okay, ¿ya se pudo conectar de nuevo aquí con nosotros? Ya me estaba acostando, ya no quería entrar. ¿De veras? ¿Y eso? Como que el wifi. El wifi como que estaba fallando y la internet de los datos de mi teléfono estaba desconectado quizás porque o no tenía inter o a ver qué pasaba, pero pasé como casi 20 minutos queriéndome conectar. Okay, bueno, por lo menos lo tenemos aquí, ojalá le funcione para todo lo que va de la clase. Primeramente, Dios que sí. Y pues no hay que llamar a su. So, we're going to start. Vamos a empezar ya. Yo creo, esperaría que se nos conecten más. Solo para repasar, this is the last week. Esta es la última semana. So, we're supposed to be in section 5. Creo que todos tendríamos que estar ya en la section 5. Al final de section 5, creo que hay un midterm again. So, es importante que hagan eso con tiempo. Entonces, digamos, el jueves yo termino de explicar la section 5. Ustedes el jueves deberían ya estar trabajando un poco en el midterm, ¿verdad? Lo que va del fin de semana. Remember, pues ya nos quedan básicamente 4 días. Después de este nos quedan only 3 days, solo 3 días más. Entonces, if you haven't been working in the platform, si no han estado trabajando en la plataforma, you should do it. Deberían hacerlo. Because even if you're here, incluso si están aquí, the platform is very important, okay? La plataforma es muy importante. Así que todos trabajando ahí en la plataforma, tomando todos los knowledge checks, que son very important, y haciendo los midterms, ¿verdad? Que creo que hay uno al final de section 3. And there's one at the end of section 5, que sería el final de esta. Ahorita, so now we are going to be talking about simple past again, okay? Pasado simple again. So we're going to be talking this time, esta vez va a ser un poco different, because we're going to be talking just about be. Solo vamos a estar hablando de be, okay? De cómo se forma el pasado con el verbo to be, que tiene 2 formas. We're going to be talking how to make affirmative statements, negative statements, and questions.
afirmativo, negativo y preguntas. And short answers y respuestas cortas. Ok. So, ahorita vamos a hacer como un pequeño review de una cosa que se quedaron pendientes en la clase pasada, de lo que era el simple past de los regular and irregular verbs. Recuerdan que estos, los regulars, ¿cuáles son los regulars, Wilfredo? Hola, hola. ¿Cuáles son los regular verbs en past? En pasado. Uh-huh. Son los que se le agregan el ed. Yes, exactly. Thank you very much, Wilfredo. Claudia, which ones are the irregular verbs? Son los que se escriben. Ok, se cambia todo la forma en que se escribe, ¿verdad? Very good. Thank you very much, Claudia. So, we're going to be practicing a little bit of that today. Vamos a hacer una práctica que era lo último que me quedaba de la clase pasada. Vamos a hacer esa práctica y después vamos a pasar al tema de hoy, que es very important too. También es muy importante. So, I'm going to start sharing the screen. Hello, Jose. Hello, teacher. Hello. How are you? Very well. Okay. And you? Very good. Thank you for asking. Aquí con calor siempre, pero eso. Okay. So here we have a little exercise. Tenemos un pequeño ejercicio aquí que vamos a trabajar en este momento. Vamos a ver cuáles son los verbos. Todos los verbos que están aquí son regulars. Todos siguen la regla del ed. Okay. Ahora, tenemos que recordar the pronunciation, la pronunciación, que es very different. And we have to remember the rules, spelling rules, las reglas de cómo escribir el verbo. So, for example, la primera no cambia nada, ¿verdad? Entonces, la primera solo se le agrega ed. Entonces, sería como I helped, en cuanto a escritura, my mom in the kitchen. Con pronunciación sería I helped my mom in the kitchen. Okay. I helped my mom in the kitchen. Entonces, vamos a hacer eso ahorita. Aquí vamos a ponerle texto. Helped. Okay. I helped my mom in the kitchen. Okay, los demás, ¿cómo quedarían? Vamos a ver eso ahorita. So, vamos a trabajarlo individualmente. ¿Cómo creen que queda cada uno de ellos? Los voy a poner en pantalla grande. Y ustedes trabajen en eso. Les voy a dar unos minutitos para que armen los verbos, cuál debería ir, y luego lo vamos a repasar todos juntos. So, for example, ¿cómo queda study? Según las reglas que les di, ¿qué le sucede a estar y para que se convierta en pasado? Y así. Vamos un momento ahí. Le voy a dar tiempo para que trabajen en eso. Questions, preguntas, pueden hacerlo. Levantar la mano y preguntarme todo lo que quieran con respecto al tema. Uy, se me había conectado Blanca y se me desapareció. Se le desconectó el internet. Thank you.
Okay, one more minute, un minuto más. Hello, Neto. Hello, teacher. How are you? Very good, teacher. Very good. Okay. Estamos trabajando en esto, Neto. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior. Entonces, estamos poniendo el verbo en su forma, según el ED. Okay, teacher. Okay. Si puede trabajar en alguno de ellos, si no, ya vamos a ver las respuestas con los compañeros para que usted corrija. Very good, teacher. Perfecto. Ok, escuché ahí un chiquitín. Estaba aprendiendo, ¿no? Y se ponen a la par mía, están escuchando. Por eso me quedo que quito el micrófono porque si no, cada rato están gritando. Ok, very good, thank you. Lo has dicho. Qué lindos. Ok. So, that's it. Vamos a revisar los ejercicios que tengamos. Levanten ahí, pónganme un pulgar arriba quienes tuvieron el tiempo de terminarlos todos. So, pongan ahí un thumbs up para que me digan si los terminaron todos. Yes, yes, yes. Ay, no veo ningún thumbs up. Ok, Claudia dice que ya. Alex levantó la mano. ¿Quiere decir algo, Alex? ¿O es que ya terminó? I finished. Okay, very good, Alex. Thank you very much. Wilfredo ya terminó. José levantó su mano. Very good. Okay. So, very good. So, vamos a corregir según cómo queda. Cada uno me va a dar una respuesta y luego vamos a hacer pronunciation. So, we're going to start with this one. Okay, vamos a empezar con este de acá. Dice, my sister, me van a deletrear, okay, vamos a ver si recuerdan el ABC, cómo queda el verbo morfológicamente, cómo está escrito. Vamos a empezar con José. ¿Cómo queda este verbo, José? Sí, bueno, deletreado dijo, ¿verdad? Yes, please. Yes. Es T. U, V, I, E, D. Yes, that's correct. Thank you very much. Vamos con el siguiente. Y en este me va a ayudar, por favor. Hugo, ¿cree que me ayuda ahí, Hugo? Okay. Why? W sería, ¿verdad? La última. Excuse me. W-A-S-E-D. S-H-E-D. Okay, very good. Vamos ahora con Claudia. Please help me with this one, Claudia. Hello, Claudia. Sería W, A, yes. L,
L. Q. K. Ese es K. Ah, K, perdón. K. ¿Y A? A, como esto. A. ¿Como A? No, la E. E, E. E, D. Okay, very good. Thank you very much, Claudia. We go with Wilfredo. Please, Wilfredo, help me out with this one. El. Ahorita vamos. Okay. El. El. I. S. T. E. M. E. D. Very good. Vamos con el siguiente. Va a ayudar con el siguiente, por favor. Alex, please. M. I. R. R. M. A. M. A, ¿verdad? Sí. Yes. Uh-huh. I. E. D. Yes, very good. El siguiente me va a ayudar, please, please. Vamos a ver aquí. Hey, qué bien, ya se me conectaron más. Very good. So, me va a ayudar con el siguiente, please, Neto. A ver, dígame si recuerda cómo se hace este. Sé que se conectó de último, pero vamos a ver si lo hacemos aquí. Dígame. U. S. E. D. Yes, very good. Solo se le agrega la T en ese caso, ¿verdad? Okay. La E ya está ahí. Very good. Y el siguiente, Maybelline se me acaba de conectar, pero yo siento que tiene ganas de ayudarme con este. Buenas noches. A, hello, good night. Yes. Hello. A, R, R, A, B, E, D. A, la que va después de la R, ¿cuál es? I. Es un, ay, eso. B. Uh-huh. E. D. Yes, thank you very much, Maybelline. Very good. Now we're going to practice the pronunciation. La pronunciación, que esto es very important. Y esto será lo último que toquemos para pasar al tema más importante del día de hoy. So, I'm going to read it. Lo voy a leer. Ustedes listen. And then you're going to help. Y ustedes me van a ayudar después. Listen la pronunciación del t. Eso es very important, okay? So, la primera dice, I helped my mom in the kitchen. My sister studied in her room. My mom washed the green car. My granny walked to the shop. My brother listened to music. My uncle married a pretty woman. My aunt used her new laptop. My cousins arrived very late. Arrived. Okay, very good. So, ahora me va a ayudar con la primera, por favor, Neto. I helped my mom in the kitchen. Very good, Jose. My sister studied in her room. Studied. Studied. Ahí estamos bien, Jose. Thank you very much. Claudia. My mom washed the green car. Okay, washed. El sonido final de la ED es T, okay? Washed. Okay, very good. Okay. Con el siguiente sería Alex. My granny walked to the shop. Walked to the shop. Okay, vamos ahora con Wilfredo. My brother listened to the music. Okay, Helen. My uncle married a pretty woman. Very good, Helen. Good evening, por cierto. Bienvenida. Thank you. Okay, ahora vamos con el siguiente. Me va a ayudar Maybelline, please.
My aunt used her new laptop. Very good, Maybelline. Vamos a ver, Hugo. My cousin arrived very late. Yes, thank you very much. Ahí estamos un poquito bien en cuanto a la pronunciación. Recuerden que si es sonido de vocal, se pronuncia como una D. Si el sonido final no suena fuerte, no vibra en las cuerdas, acá en las cuerdas, entonces ahí el sonido es T. Si hay una vibración en la última letra es Z, ¿ok? Eso es como grandes rasgos y como les repito, con la práctica es el maestro. So vamos a pasar aquí, ya que estamos todos, a la lesson 5.0 and 5.3. Importante que sepan todos, ya que estábamos bastantes, que esta es la última semana. This is the last week. So please work in the platform. Por favor, trabajemos en la plataforma. So we're going to be talking about two topics this day, que en realidad son el mismo tema, que dice statements with the past of be. Oraciones con el pasado de be, el verbo to be. 5.4, questions with the past of be. Entonces vamos a aprender statements, tanto negative como affirmative, y las preguntas, ¿ok? Y dar respuestas cortas. Tenemos la fecha del día de hoy, que yo les dije que ya les iba a corresponder a ustedes. What's the date? Entonces, ¿qué fecha es hoy? Empecemos. ¿Qué día es hoy? What day is today, José? Today is Monday. Yes, very good. So today is Monday. ¿De qué mes es hoy, Claudia? No se le escuchó muy bien. The month, el mes. The month, okay. Yes. Is June. Yes, June. Thank you. Thank you very much, June. Neto, ¿la fecha del día de hoy? ¿Cuál sería la fecha? 22nd. Yes, very good, 22nd. Y la finalización, obviously, es and, porque es second. Very good. Ahí estoy muy contenta. Y obviamente el año que tenemos today es, vamos a ver, Alex, dígame el año, please. 2020. Very good, Alex. Thank you very much. So, y tenemos la fecha, Monday, June 22nd, 2020. Los objectives del día de hoy. Que al final de esta clase ustedes puedan utilizar el pasado de be. The past form of be. Positive and negative. Y questions. Luego dice, al final, additionally, you will practice a conversation. Esto es en la plataforma. Pero lo que vamos a aprender también es cómo hablar de años. ¿Ok? Y si no les he enseñado cómo hablar de años, no recuerdo bien si fue aquí que lo enseñé o no, pero si no, vamos a ver también cómo hacer los años más fáciles de decir, ¿ok? So, vamos a pasar aquí. Dice, what did you do on your weekend? Y como ustedes ya pueden hablar en pasado, me van a dar respuestas a esta pregunta. ¿Qué hiciste el fin de semana? Y me van a responder con the verbs in past, ¿ok? So, for example, what did you do on your weekend? Y me preguntan a mí, for example. Y yo puedo decir, I stayed, ok, pasado, hago el énfasis ahí. I stayed home all weekend. Me quedé en la casa todo el fin de semana. I didn't go out. Yo no salí, because I'm afraid of the virus, porque tengo miedo al virus. Then I can say, I worked with some classes. Trabajé con algunas clases. And I ate a lot of food. Comí bastante. So, that will be with me. En mi caso,
¿ok? So, en sus casos, las respuestas son distintas. Quiero que aprendamos la pregunta. La pregunta es, what did you do on your weekend? ¿Ok? No me lo van a decir a mí. Vamos a tener un pequeño momentito para hablar con nuestros classmates, con nuestros compañeros. Discútanlo ustedes. Fácil decir como, I worked on the weekend. I stayed at home. Yo me quedé en casa. I ate a lot of food. Comí mucha comida. I cleaned the house. Yo limpié la casa. I did homework. Yo hice tarea. I worked on the platform. Trabajé en la plataforma. So, things like this, okay? Cosas como esta. Preguntas sobre lo que acabo de decir que vamos a hacer. Do you have any questions? Nope. No, teacher. Very good. So, a lo que venimos sería... No. Cuatro participantes. Solo vamos a estar de dos. Vamos a hacer... Solo una pregunta. Yes, para las respuestas, aquí solo sería usando el did y el pasado del verbo. O podemos usar, por ejemplo, I was doing the homework. I was doing Ya utilizando el was y el doing. Se puede, nada más que en este caso es pasado continuo y yo quiero que lo hagan pasado simple. O sea, el verbo simplemente con el ed o en forma pasado de los irregulares. Como le decía, por ejemplo, I worked. Y si vieron una película, podrían usar un regular o irregular. I saw a movie, ¿ok? I stayed home. Yes, very good, Maybelline. Like that, exactly. So vamos a ir a los breakout rooms para poder trabajar. Vamos a ver a quiénes muevo aquí. Si cambio a alguien... Ok, vamos a ver acá. Me parecen los grupos. Yes, me parece. Vamos. Helen, únase ahí con su compañero. Hugo la está esperando. Hello, Helen, ¿me puede escuchar? Hello, Hugo, no se le ha unido a la compañera. Hello. No, teacher. Ok. Entonces, para mientras, vamos a ver aquí. ¿Se le qué? Okay. Se me desconectó, quizás. Eso veo que no sé qué le pasó. ¿Por qué? Dice aquí que no se ha unido. Y José también está solo. Ah, pues espéreme, lo voy a mover con José a usted. Espéreme. Hola, hola, compañero. Hola, José, ¿qué tal? To go to the beach. I ate pizza. I arrived yesterday. Puedo agregarle ahí México. In México. And now with my family, my son, my daughter, my wife.
On Sunday, I cleaned the house. On weekend. On weekend, sí. Okay. La pregunta es, what do la pregunta es, you do on weekend? On your weekend. On your weekend. En tu fin de semana. What did you do on weekend? On your weekend. Yes, on your weekend. Okay. I played soccer on weekend. El did lo vamos a ocupar para hacer la oración o la pregunta. Lo tenemos ya no cambiamos utilizando el verbo en presente. Uh-huh. Por lo menos. How many hours did you work yesterday? Ajá, ahí no se le cambia el verbo. No, ahí entró, si usted lo... Home. So, you didn't go out. Yes, and... It's another... My family stayed in the home. Home. At the home, yes. At the home, the yes. Home. My husband painted. Ahí sí sería painted, porque es con T la finalización. Uh-huh. Ah, okay. Painted the house on weekend. Oh, very good. Yes. Very good. Hello. So, en lo que los mandé a los breakout rooms, perdí a Helen y perdí a Neto. Creo que fue el internet. Alguien me escribió a WhatsApp, pero no estoy segura si fue Helen o fue Neto. Así que creo que Blanca también está teniendo problemas con the internet. Teníamos menos problemas cuando estaba lloviendo. Qué raro. El agua es un conductor, dicen, ¿verdad? Entonces conducía la electricidad. So, vamos a volver aquí. Escuché algunos, very good. Algunos escuché ahí a Wilfredo explicando tema. O sea, me hace sentir bien porque es que me entendió. Y está explicando el tema también ahí. Escuché a varios lo que hicieron el fin de semana. I'm very happy that many of you stayed home. Muy feliz de que muchos se quedaron en casa. That's very good. If you don't have to go out, don't go out. Si no tienen que ir afuera, no vayan. So, vamos a escribir algunas de las respuestas que escuché. For example, creo que Maybelline decía, my husband painted, escribí mal, husband. My husband painted the house. Okay. Luego escuché que decía, Hugo, I played soccer on the weekend. Yo jugué fútbol en el fin de semana. Then I think I listened someone said, ay, ¿qué me anda pasando hoy? Me ando comiendo letras. Okay. Creo que Alex said, my family stayed home on the weekend. Y esto es muy bueno. Okay, vamos, ay, ¿qué ando? Okay. Then, vamos a ver, Wilfredo, deme un ejemplo usted que me haga falta aquí. Wilfredo, si me puede ayudar ahí. Hola. Ayúdeme con un ejemplo, please. Okay, I worked. Worked. Work, ajá. 8 hours.
yesterday. Oh, muy bien. Very good. I worked 8 hours yesterday. Thank you very much. Vamos a ver, José, deme un ejemplo, por favor. I work in my farm. Work. De caminar. Ajá, sí. Very good, José. Very good. So, si se pueden fijar aquí, tenemos una regla, ¿ok? Que tenemos subject, verb in past y complement. Ahora vamos a hablar un poquito del pasado, pero el pasado con was, el pasado de ser o estar, ¿ok? So, el pasado de was se divide en dos. El pasado de to be, perdón, se divide en dos. Was y were. Solo existen dos formas. En presente existen tres, si se fijan. Am, are, is. Pero am y is, in the past form, tiene la misma forma pasada, que es was. Was, ¿ok? Tienen ahí los dos. Was and was. Y solo todos aquellos que van con are, su pasado es were. For example, if I say, I am a teacher, yo soy una profesora, ¿ok? El pasado sería, I was a teacher. We are in the house. Nosotros estamos en la casa. We are in the house. The past form will be we were in the house. You are my friend. Tú eres mi amigo. You were my friend. He is my teacher. He was my teacher. She is very young. Ella está muy joven. She's very young. She was very young. Okay. Ella era muy joven. Okay. So, vamos a pasar a la siguiente slide, que es donde nos explica un poquito más completo, ¿verdad? Le dice, I, todos los que están ahí, cómo van con su forma. Was, where, was. Y tiene el ejemplo para todos que sería famous, ¿ok? Esto que vemos en esta parte acá significa famoso. Vamos a poner la presentación. Ok, grande. Very good. Vamos a poner el puntero. So dice, I was famous. Yo era famosa. We were famous. Nosotros éramos famosos. She was famous. La forma negativa, esto solo es para que lo vean hacia grandes rasgos, ya voy a ir explicando uno por uno. La forma negativa es contractada en su mayoría, porque podría ser was not, were not, pero no. Es mejor la forma with the contraction. Es una forma más natural de hacerlo. Y dice, I wasn't famous. Yo no era. No era famosa. You weren't famous. Tú no eras famoso. He wasn't famous. Okay. La forma interrogativa sería el verbo to be primero, como en casi todas las oraciones y sus reglas. Verb to be first, en su forma pasada claramente. Según el verbo, el pronombre que corresponda. Was I famous? ¿Era yo famosa? Was he famous? ¿Era él famoso? ¿Okay? Y tenemos dos tipos de respuestas, que son las short answers and the short answers negative and affirmative. ¿Okay? Affirmative, negative. So we have here. Yes. Según el verbo corresponda de la oración, I was. Si me preguntas, for example, was he famous? Y yo quiero decir que sí era famoso, digo,
Yes, he was. Okay. Siguiente pregunta podría ser, were we famous? No, we weren't. Was I famous? Yes, I was. Si me estoy haciendo la pregunta a mí mismo, pero si le estoy preguntando a alguien más que yo no me acuerdo que era famosa y le digo, was I famous? Yes, you were. Me puede contestar esta persona. Sí, tú eras famous. ¿Ok? So, vamos a pasar a otra explicación aquí donde dice, let's practice. So, basically, ay, no, ya me sentí triste, había un montón y cuando los mandé a los breakout rooms, a varios se les desconectó. Entre ellos Neto, con los niños. Ok, so dice aquí, tenemos, como en toda oración, un subject. Tenemos el verb, que en este caso solo sería was o were, correspondiendo al subject que tengamos. And then, of course, tenemos un complement. Okay? So, for example, I was, porque es el que corresponde, I was a student. Okay? Siguiente podría ser, she was a doctor. Ella era una doctora. They were my friends. Ellos eran mis amigos. Todos tenemos un subject. Según mi subject, ok, esto se llama subject and verb agreement, que el verbo tiene que estar de acuerdo con el sujeto. Ok, según el verbo, según el sujeto, mi verbo. I was, she was, they were. Si yo tengo a dos personas, ok, dos personas son they. For example, digamos, María and Paula were, ahí sería were porque es como que estuviéramos hablando de they, ¿verdad? María and Paula were my, I don't know. Friend. Yes. So, el siguiente, bueno, podría ser my friends, my classmates, yes. Voy a ponerle aquí classmates. Ahí estamos. Ok. El siguiente podría ser de mi persona con alguien más. Entonces, en este caso, ¿con qué pronombre podría reemplazar yo a mi persona y a otra persona más? Si yo dijera, for example, Pablo and me. ¿Cuál es el pronombre que nos reemplaza? We, exactly. We, como que estuviéramos hablando francés. So, digamos, Pablo and I were co-workers. Pablo y yo éramos compañeros de trabajo. Co-workers. ¿Por qué? No me, bueno, no me lo quiere permitir. Vamos a ponerlo con un hyphen. Co-workers. Ok. So, vamos a hacerlo de esta manera, pero ahora vamos a aprender el negativo. Ok. El negativo va de la misma forma, nada más que yo agrego, en lugar de was, pongo wasn't. En lugar de were, pongo weren't. Paso a ser negativo algunos ejemplos. I wasn't a student. ¿Cómo quedaría el siguiente en negativo? Ayúdeme, por favor, Maybelline. She wasn't a doctor. Very good. Okay. Siguiente ejemplo, por favor, me va a ayudar Claudia. They weren't my friends. They weren't my friends. Very good. Okay, very good. Y el siguiente obviamente quedaría, María y Paula weren't my friends. Pablo and I weren't co-workers. Ok, esto es con respecto a affirmative and negative. Ok, wasn't, weren't. Pronunciaciones, was, were, wasn't, weren't. Vamos a pasar a la siguiente parte que dice,
questions with be. Questions with be. Preguntas con el be. Preguntas de sí y no, porque también vamos a aprender el otro tipo de preguntas. Okay, so we have the questions here. Si se fijan, ya tengo una pregunta que dice, were you born in San Salvador? ¿Naciste tú en San Salvador? No se lo busquen literal aquí, porque aquí dice, fuiste tú nacido en San Salvador. Así se dice en inglés, que es diferente al español. Entonces dice, were you born in San Salvador? Primero va mi was o where, según corresponde. Luego va mi subject, según corresponde también. Y luego va mi complement, que es lo que yo quiero saber, con mi question mark. Una pregunta, según lo de aquí arriba. Vamos a hacer esta que está aquí. She was a doctor. La vamos a hacer pregunta con la ayuda de Wilfredo. Hola. Wilfredo me va a ayudar a hacer esta. Una pregunta. She was a doctor. La vamos a hacer pregunta. Según esta regla de aquí arriba, mire, primero va el verbo, luego el sujeto y el complemento. Primero el verbo, luego el sujeto, después el complemento. En la oración she was a doctor, ¿cuál es el verbo? El was. Exactly. ¿El sujeto? She. Exactly. ¿El complemento? Doctor. Yes. A doctor. Y de último agregamos el question mark. Very good. Thank you, Wilfredo. Okay. Entonces, y recuerden, toda pregunta se tiene que hacer con entonación de pregunta. Intonation. Was she a doctor? ¿Era ella una doctora? Was she a doctor? Were you born in San Salvador? Ahora vamos al tipo de respuestas. Okay. La respuesta puede ser yes, si me la están preguntando a mí, ¿verdad? A esta última. Es yes, she was, ella era. No, coma, she wasn't, o she was not, ¿ok? Si la primera pregunta me la hacen a mí también, sería were you born in San Salvador? Yes, I was, sería la afirmativa. Pero como yo soy de Oriente, yo voy a decir, no, I wasn't. Okay. So, were you born in San Salvador? ¿Naciste tú en San Salvador? Yes, I was. No, I wasn't. Okay. Tipo de respuesta. Hasta el momento, ¿alguna pregunta que deba aclarar para que pasemos a la siguiente parte? Nope, ¿todo bien? Ok, voy a tomar eso como un... Todo bien. Yes, thank you, Wilfredo. Oh. Dice, ¿alguien dijo algo? Yes, teacher, ok. Ok, ¿es ok? Very good. Very good, very good. So, veo que aquí está Neto de nuevo. Qué bueno que tenemos a Neto de nuevo. Ok, very good. So, dice, WH questions with B. ¿Cómo hacemos las preguntas que llevan un doble H? Ok, aquí ya no somos en respuestas cortas, ¿verdad? De yes or no. Aquí ya vamos con un poquito de preguntas que ya requieren una respuesta larga. Y si se fijan, contrasto el ejemplo de la slide, de este slide que tenemos aquí, con este otro. La pregunta en este caso era, were you born in San Salvador? ¿Naciste tú en San Salvador? Te estoy preguntando un lugar específico. Were you? En la siguiente, yo no añado un lugar, pero pregunto, ¿dónde? ¿Ok? Fijan, esta es de una manera, esta es de otra. Esta ya lleva una double edge word incluida. ¿Ok? Where. ¿Ok? Entonces, partiendo de la pregunta, hacemos la fórmula. Primero, siempre voy a necesitar la palabra doble H, que es la que me ayuda a preguntar. Where, who. Why, what, when, okay?
Luego voy a necesitar mi verbo según corresponda, where, o ya sea este, was. Then, I will need my subject, my complement, que en este caso no hay complement, pero si hubiera. And then, un question mark, okay? Okay. Entonces, la pregunta de aquí atrás que teníamos de was she a doctor, ¿era ella una doctora? Yo podría hacerla una pregunta con una razón o con una respuesta larga agregándole una double edge word. En este caso podríamos preguntarle, yo quiero saber por qué era ella una doctora. Entonces agrego mi por qué de pregunta, porque mi por qué de respuesta es because. Mi por qué de pregunta que sería why, why. Y luego la oración tal como estaba anteriormente. Why was she a doctor? En esta la respuesta ya no va a ser una respuesta corta, ¿ok? Sino que va a ser una respuesta un poco más explicada. Podríamos decir, because she liked it. Porque a ella le gustaba. ¿Por qué era una doctora? Porque le gustaba. Creo que es una de las vocaciones que no se puede hacer por ganar dinero, sino que solo porque le gusta de verdad. Okay, why was she a doctor? Because she liked it. Porque le gustaba. Okay. La primera podría tener una respuesta un poco larga también. Where were you born? Where were you born? Y en este caso van a decir yo nací. Y yo nací se utiliza también con el verbo to be. Y van a decir I was, que es el verbo to be que corresponde para I en pasado. I was born in, yo qué sé. I don't know, un lugar de San Salvador, vamos a poner, no, vamos a poner uno de otro departamento. I was born in La Libertad, okay? Where were you born? I was born in La Libertad. I was born in Chalate, let's see. I was born in Santa Tecla. Cualquiera más el lugar donde ustedes nacieron. I was born y después el lugar. ¿Okay? Entonces estas respuestas ya son más con una razón. Habiendo dicho esto, ¿necesito explicar algo más? ¿Alguna pregunta? ¿O podemos pasar a la siguiente? Do you have any questions? No. No, teacher. Very good. Yes, una pregunta. Teacher. Esas son con respuestas positivas. Yes. Ahora, respuesta. Vamos el wasn't o weren't. Aquí, en este caso, como en aquí, que decía no, she wasn't o no, they weren't. Pero en los casos de las preguntas con razón, en este caso usted ya solo va a explicar una razón. Entonces, usualmente no tendría que dar una negativa. Porque si yo le pregunto, ¿dónde usted nació? Where were you born? No me podría decir como, I wasn't born in un lugar, ¿verdad? Tendría que decirme en el lugar que nació, ¿right? Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara, why weren't you in the party? ¿Por qué no estuviste en la fiesta? Why weren't you in the party? Entonces yo podría decir, en lugar de decir que yo no pude, I was busy, yo puedo decir because I wasn't in town, porque no estaba en el pueblo, because I wasn't in town. Podría dar una razón con un negativo ahí también. Ok. So, vamos a empezar. La pregunta, teacher, de la why was she a doctor? Podría ser, why wasn't she a doctor? Yes, podría preguntar usted por qué fue, no fue ella una doctora. Y la respuesta podría ser que a ella no le gustaba. Y aquí mezclamos un verbo irregular, que sería because she didn't like it. Porque no le gustaba. En ese caso. Si me pregunta así, me decía la compañera, why wasn't she a doctor? Because she didn't like it.
porque no era ella una doctora. Puede ser la pregunta negativa, también puede ser la pregunta negativa, si era esa referencia. ¿Preguntas? Nope. Ok. Paso aquí. Ahora, les pregunté. Al inicio dijimos, what did you do on your weekend? Y ya dijimos con los verbos en pasado, regulares o irregulares, que habíamos hecho en nuestro weekend. Pero ahora vamos a preguntar, o vamos a pensarlo. No, no vamos a ir a los grupos para que no se nos haga mucho el tiempo. Pero vamos a decir, how was your weekend? Y aquí es cómo estuvo, ¿ok? El sujeto sería it. How was your weekend? My weekend was good. My weekend was bad. My weekend was so-so. Mi fin de semana estuvo más o menos, estuvo good, estuvo bad, okay. My weekend was interesting. Mi fin de semana estuvo interesante. My weekend was tired, estuvo cansado. So, for example, voy a elegir algunos. Voy a preguntarle a Neto. Neto, how was your weekend? My weekend was... Okay. My weekend was worked. Okay. Very good. My weekend was busy. O podríamos decir busy, ocupado. My weekend was busy. Bien ocupado todo. My weekend was busy. Okay. Alex, how was your weekend, Alex? My weekend was very good with my family. Very good, Alex. Vamos a ver, Maybelline. How was your weekend, Maybelline? My weekend was boring. Boring? I just stayed at home. Okay, porque solo se quedó en la casa. Very good. Okay. Bueno, yo ya aprendí a solo estar en casa. Okay, Claudia. How was your weekend, Claudia? Claudia. My weekend was happy. Okay, very good. Eso sería ahí, en este caso. Entonces, solo vamos a hacer esto aquí. Es lo último que vamos a hacer el día de hoy. Así que quiero que elijan cuál sería el correcto según el pronombre. For example, en la primera sería... I was or were in my house last night. Sería was, porque el sujeto es I. Entonces yo pondría la respuesta correcta es was. ¿Okay? Y subrayo was. I was in my house last night. ¿Okay? Voy a dar unos minutos para que piensen las demás y luego voy a ir preguntando uno por uno cuál es la respuesta. Ok, let's see. Vamos a empezar con las respuestas. No es tan complicado, ¿verdad? Según el sujeto. For example, la number two. Veamos, Hugo, ¿cuál sería la respuesta de la two? Activa ahí el micrófono, Hugo, por favor. She was a student. Very good. Vamos con la siguiente, Neto. Was I invited to the reunion? Okay, very good, okay. Neto. Thank you very much. Maybelline.
We weren't in your house. Very good. Vamos con la siguiente, Claudia. They were co-workers. Very good. Vamos con el siguiente, Alex. Was he a doctor? Very good. Y con entonación. Very good. Wilfredo. You Watson. You wasn't? In the last night. Yes. ¿Seguro que era you wasn't? No, no, no. You weren't. Last night. In the last meeting. Meeting, okay. Last meeting. ¿No estuviste en la última reunión? José. Were they happy? Okay. ¿Eran ellos felices? Very good. Ya que está ahí, José, dígame cuál sería la siguiente. He was my neighbor. Neighbor. Okay. Neighbor. Eso es vecino. The neighbor es vecino. Okay. Y vamos a ver aquí, dígame de nuevo, Maybelline. We were in USA in 1998. Yes, very good. 1998. Dividir dos números cuando están es un número grande. Y el último, ayúdeme, Wilfredo, por favor. Wilfredo, ¿me ayuda con el último, por favor? Bueno. Was you very young? Was you, con you, very young. But was or were, con you? No, were. Were you very young, okay? Were you very young? Very good. Es normal porque ahorita acabamos de aprender este tema, repasen con cuáles va cada uno de ellos y así vamos a irlo viendo. La siguiente clase vamos a ir con el tema que sería el 5.4 en adelante de la plataforma. Sigan trabajando en la plataforma, por favor, que eso es bien importante. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Espero tener a los mismos y más. ¿Ok? Okay, teacher, good night. Bye. Have a good night. Okay, bye-bye. Good evening. Good night.